Ahí tiene el abono. Ah, el abono, es el abono. Hey, pues. Aquí dentro de este volado tiene 1.40 de hondo. 1.40. O sea que hay que escarbar para abajo, hay más abono. Tenía 1.50 y tenía 5 metros por 1.50 de hondo. Pero como no produjo lo que teníamos ahí, sembré las matas donde con manzanito. Y de ahí para acá, abajo está un barril de jolear de puro monte, de hecho. Ah, de verdad. Encima está un picado de monte, tiene 4 sacos. Cuatro sacos de monte picado y encima tiene todo eso que se ve ahí, es puro acerrín. Sí, sí. Y ya tengo. Ese ya ese lo quiero con el verano. Y eso lo pone de plátano. Matas de plátano. Y estas son de mojoncho. Todas estas son de mojoncho. El agua arruina los terrenos, pero yo aquí lo que he hecho es que toda el agua en la calle aquí viene a dar. Mire a ver si se mira la bazón ahí para abajo. Aquí vienen los bueyes de agua, aquí les había hecho un hoyo, casi se había rellenado. ¿Y qué hago con eso? Que en lugar de perder tierra, no estoy aumentando tierra. Porque se llena esto, lo saco y cae el hoyo otra vez, viene y se vuelve a llenar. En lugar de irme a la tierra, no lo estoy aumentando. Camote. De esto hacen la esa harina que venden, como le llaman en cajita, maicena. Ah, de eso. Ah, verdad. Así merito, ¿qué de eso? No de aquel, de aquella que te vendí, de aquella harina. No, aquella era de maíz. Aquella, no, una harina que era para hacer rosar también. Pues después hay un monte que igualito a este. No, no, pero no, de eso. Vaya, aquí donde tuve tomate, ya no puedo hacer nada ahorita porque como hay tal camote y es con eras picadas, ahí tiene que echar el camote. Entonces no lo he podido mover, porque ya por ahí por enero voy a estar preparando el camote. Aquí está otro hoyo ahí también de presión de agua. Mira estos se perdieron porque nadie los sembró, yo ya me aburrí de sembrarlos y unos pocos sembré. Y ¿qué es lechuga? Repollo. Ah, repollo. Este rabo no queda dejado floreando ahí, pero pocas semillas quiere echar, jodido. Ella sí es como florea el ramo. ¿Cuál es la semilla? Sí, sí, ah, así está la semilla de pero entonces, no va a cuajar porque mire, pues, es calle. Entonces los grandes que están aquí, dejarlo. Pues sí, para sacar semillas, sí. Chao, esa es nueva. Aquí cuaja la semillita. Todo ahí está lleno de llantas, pero mire el camote. Lo moché una vez, man, y mire cómo me ha venido. Uy, ahí el timo. Me ha gustado ahí. Aquí está la camotera. Y este es del morado, man. Déjeme me da semillas. Vaya, aquí tenía abono desde aquí hasta allá, mire, todo ese sido utilizado el contorno aquí. Y aquí ha vendido bastante. Tomate sí va. Una cosa de repollo sí hay, por favor. Este es el repollo. Ese miren el cuido que tiene ahí, ¿por qué? Yo aquí no quería para eso, sino que quería para tomate. Viene la señora y sembró ese fallo y no le dio un mantenimiento, no van a funcionar. Entonces yo no. ¿Cree que no se va a formar entonces? No, es que eso se van a ir, se van a levantar y ya no van a trabajar. Ya son viejos. Puro, sí, lo mira. Pero yo sí estaba saltando. Entonces, esto es lo que se necesita para lograr una buena planta. Esto tiene acerrín, tiene estiércol de caballo, de vaca. Hojarasco pobrido. Así que esto, mire, estas eran unas tuzas que ni las he sacado, tuzas de lote, mire cómo se hicieron ya. Estas alzan palas en un hoyo, esta gran humedad, mire que va a decir usted que se han metido raíces y estas raíces han sido formadas de la misma pudrición de tuzas. Hey, qué genial. Entonces vengo y saco esto y lo echo en un hoyo, esto me va a dar una humedad, a ver para cuántos días. Y aquí tengo este está específico ya para plantas. Este lo hice cuajar, mire cómo está de mojado, y este lo hice cuajar a pura humedad de nylon. Y este así se mantiene todo. ¿Y qué es eso? Este está compuesto de varios, porque tiene arrechos un poco, estiércol de caballo, de vaca, serrín, cubrido. Y así se hace definita. Así se hace, bien mojado se mantiene. Y lo lleva al hoyo, pasa un puño de días por encima, así mojado, y después se seca por encima, pero por debajo bien mojado.
Ajá. Es la gran ventaja, por eso yo siento que en el verano, primero Dios, voy a lograr cosecha aquí en toda esta parcela. Uh-huh. Pero voy a trabajar de otra manera, voy a trabajar con estos nylon. Para no gastar agua. Uh-huh. Y con la tierra, más mezcla de esto que tierra negra. Para que funcione bien la humedad. Y esto no me costó tan caro porque solo gasté para tener esto, está por allí así. De acerrín, este estiércol de vaca y acerrín de madera, no gasté más que, pero es 30, 45, 55 pesos gasté en transporte. Para traerlo. Para traer todo este material. ¿Y cuánto no he preparado con esto? Prepara un vergo tierra, hasta allí donde vamos a llegar. Es la maldad que dice que no es la misma. No es la misma que te lleva. Eso te ayuda, mira, para que yo ni me acuerdo. Ah, el Correa le dio la misma cabecita de eso. Qué botera. Con esfuerzo. Pero si se hacen que sea en tierra sucia, porque aquí está un fango primero donde sembré el frijol, pero ya esto ya aporta el frijol. El frijol tengo fe de que esta va a echar una carga bárbara. Ya empieza, así llevo. Sí, la floración y la pega ya. ¿Sabes la otra cosa que? Esto está para probar la punta y otras clases de. Y esto sí se hace bien. Dice que uno sentaba un baboso aquí en dificilado. Yo había hecho media tarea. Y cada tres días le cortaba tres saquitos de eso donde viene la bola. Y en Aguilares lo pagaban a 50. Cada quintal. Cada puño, cada quintal. Cada tres días iba a tres, de media tarea iba a tres, siempre me cuenta todo el día. Y el otro, ¿cómo que es el de ese girasol? Ya, esta luchita no tiene todo el girasol. No se ve que ha echado mucho con mi bolsa. No se ve ejemplarios también. Pero estoy seguro que me voy a echar un montón de plata de poco más que el de mayo. De mayo, una cosita y se viene para ella. Ya. Esas van quedando para mí. Esa es de seda. De seda. Mira que chilera. Joder. Vaya, el repollo, miren, el repollo no va a cuajar todo. También fue el gran verano que asentó, el sol que se lo acababa. Se lo acababa más. El sol era el que se lo acababa más. Y lo asesino, mira. Pero el chile este sí ha producido barbaridad de chile. Pero es uno que ha vendido bastante. Es un chile guaca, la vez que han cortado. No, nosotros vendimos año pasado, pero hoy no vendió ni un dólar. No, nosotros hemos regalado, hemos comido, hemos vendido. De este día he comprado 57 palos. De 57 me dejaron dos. Y ahí por último me lo dijo que ya ha caído. Pura chilera jalapeño. Pero sí, mire cómo miran los nudos allá, además de los que le han ahorita no. ¿Y sabe qué es lo que lo ha entretenido? Que acuérdense que ustedes deben de sentir el sol, cómo sale. Oh. Sí. En que las plantas estén bien mojadas por debajo del sol, no lo aguantan. Ya de volado, traigo el corte ya preparando. De esos palos de papaya no he querido sacar más. De ese mismo puedo sacar varios palos. Pero no me preocupa. Sí, es bien sencillo, solo se le hace una heridita así a la rama. Que es una cortadura.
Por aquí le pone un cuchillo y lo pasa de lado a lado así. Que solo queda el tramo de aquí para acá pegado al palo. Como tipo chablancito. Ajá, entonces la bolsa que le va a poner se la mete en la cortadureza. Y y de allí le pone la pelota de tierra y con otra chulada. Bolsa. Chulada. Se lo... 3 años tienen ya esos palos. 3 años. Sí, son guacalazos que han sacado. La herida es la que echa raíz. Allí lo puede estar viendo. Se puede. Bueno. Ahí está la chilipuca. Flor de chilipuca floreando hasta allá. Ahí germina la florcita. Mire qué berenjena. Berenjena la mera moradita. Mire nomás qué belleza de chile esta. Puro jardín se ve. No, hombre, qué chulada. Aquí tenemos otro. Aquí está ya la chilipuca, mira. De ahí va ya reproduciendo esto bien rico. Y aquí pues tenemos lo que es esta par del oroco. Por ahí lleva uno, mira. Lo pueden ver, ahí lo lleva. Están los loropos ya. Y aquí pues tenemos ya la famosa parra de ayote. Como pueden ver, pues aquí pues todo este sistema es de puros abonos orgánicos. La idea es que para el verano pues no absorban lo que es mucho el agua, sino que la humedad pues siempre se mantenga ahí, que es lo que es en el tiempo de la época seca. Chulada pues. Y si acá por este poco de agua, que si yo logro un sistema de riego, te vayan en las parras, solo esta agua me dura un vergo. Ajá, acaba. Asustados. ¿Y esto cómo se llama? Esta es la espinaca de Mapocho. Ajá, la espinaca de Mapocho. Pero aquí estaba. ¿Cómo es? Hasta hoy me la traje para prepararla ya. Pero aquí tiene más agua. Ay, estoy viendo los papayos, que no todos los papayos van a echar pues hay que igual. No. Hay unos que están más haraganos que otros. Este es como así. Me cuesta los charandrajos a ver si me tienen un poco la vista. Y a la misma que los conmigo, ese